Elías Marín Rojas o Jefferson Estuardo Marín Rojas, de 20 años de edad, fue condenado por el Tribunal Tercero de Sentencia a 28 años de prisión por su responsabilidad en la muerte de Angélica Aimé Martínez, de 16 años, estudiante del quinto grado de magisterio del Instituto Nacional de Señoritas Centroamérica, INCA. Durante un asalto a un autobús de la Ruta 29, Marín Rojas fue sentenciado por los delitos de robo agravado, homicidio y lesiones leves. El tribunal, después de realizar un estudio individual integral de la prueba producida en la audiencia del debate, concluye que el acusado Elías Marín Rojas y o Jefferson Estuardo Elías Marín Rojas es responsable de estos hechos delictivos de acuerdo a su participación, porque en la audiencia del debate se logró probar su participación y responsabilidad en estos delitos. Al resolver por unanimidad declara, tomado uno, que el acusado Elías Marín Rojas es autor responsable de los delitos de homicidio, lesiones leves y robo agravado, en concurso ideal de delitos en agravio de Angélica Aimé Martínez Vivar. Tomado dos, que por dicha contravención a la ley penal se impone al acusado Elías Marín Rojas o Jefferson Estuardo Elías Marín Rojas las pena de 21 años de prisión aumentada a una tercera parte, los que hacen un total de 28 años de prisión, con abono a la prisión ya padecida por lo antes concedido. Tomado 3, se suspende al acusado Elías Marín Rojas o Jefferson Estuardo Elías Marín Rojas en el libre ejercicio de sus derechos políticos mientras dura la presente sentencia. Tomado 4, encontrarnos el acusado guardando prisión preventiva en el centro preventivo para hombres de la zona de Sucia se le deja la misma. Los hechos ocurrieron el 15 de marzo de este año, cuando Angélica Martínez regresaba a su residencia, ubicada en la colonia El Milagro. A inmediaciones de la colonia Betania, tres individuos tomaron por asalto el autobús. Un pasajero repelió el ataque y en el intercambio de disparos, una bala lesionó al estudiante, quien murió minutos después en un centro asistencial. Para PrensaLibre.com, Verónica Gamboa.